через 5 километров это закончится. Сильно не разойдемся. Да, тихо. Не в колонну, будем ходить туда. Все, что только можно нарушить, нарушают. Вот это ты мне сказал. Buenos días aquí en Ucrania, buenas noches allá en Latinoamérica. Son las 10 de la mañana aquí en Ucrania. Estamos viajando rumbo al oeste. Han pasado poco más de 24 horas, como 29 horas para ser exactos, desde la primera explosión que escuchamos cuando estábamos en Kramatorsk, y empezamos a viajar aproximadamente hace unas 20 horas. No hemos parado, solamente un breve descanso que hicimos ya al amanecer, que bueno, ya quienes vienen conduciendo, que es Jeremy y otra persona, pues nos ganó ya el sueño. No habíamos descansado en 2 días, entonces ahorita ya estamos continuando, y como se pueden dar cuenta, el tráfico para avanzar hacia el oeste está ya muy congestionado. La vía para ir hacia el este, que es, digamos, hacia donde está la región del Donbass, no hay tanto tráfico, pero para ir hacia el oeste con la frontera, hacia la frontera con Polonia y la frontera con Moldavia, sí. Sí hay mucha gente, sobre todo las gasolineras ya se están saturando, ya se está acabando el combustible, se están acabando en los cajeros automáticos el dinero en efectivo. Y hemos visto a lo largo del camino diferentes cosas, como por ejemplo convoys militares. Acabamos de ver pasar ahorita una serie de vehículos militares entre Hummers, y también traían armamento. Y también hemos visto bastantes accidentes, pues obviamente la gente con la desesperación de salir, muchas veces van conduciendo. Aquí en este pueblo por ahora, y mañana temprano vamos a salir a tratar de intentar avanzar más todavía para lograr llegar hasta la frontera de Polonia. Hoy estuvimos avanzando pues lo que pudimos. Ayer la verdad avanzamos más, pero hoy ya las vías de terrestres estaban bloqueadas en algunos puntos. Había carreteras que los puentes ya estaban